Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la Familia Hispana de Canadá. El día de hoy empezaremos con la celebración que realizó la organización Toronto Forum on Cuba, con motivo de la libertad de los 5 cubanos que estuvieron presos injustamente en las cárceles norteamericanas. Veamos el evento. All I want to say is the imperialists are not in the position that they were, if I not to go back too far, at least in 1967. When they not only were able to murder Che, chop off his hands, not only him, but also his followers. Those days are gone. We are in a better situation. We have been able to bring 5 true followers of Ernesto Che Guevara from the mouth of the imperialist dungeons home safe with their nation. Cuando regresemos, escucharemos el mensaje a la nación cubana del presidente de Cuba, Raúl Castro. Escucharemos a continuación el mensaje a la nación de Cuba del presidente Raúl Castro con motivo de la apertura a las nuevas relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la libertad de los cubanos que estuvieron presos en las cárceles norteamericanas. Compatriotas, desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de Ministros, he reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. esta es una posición que fue expresada al gobierno de Estados Unidos de forma pública y privada por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios. El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Estrechamente unidos en estos 56 años de revolución, hemos guardado profunda lealtad a los que cayeron, defendiendo esos principios desde el inicio de nuestra guerra de independencia en 1868. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo: volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. La enorme alegría de sus familiares y de todo nuestro pueblo, que se movilizó infatigablemente con ese objetivo, se extiende entre los cientos de comités y grupos de solidaridad, los gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que durante estos 16 años reclamaron e hicieron denodados esfuerzos por su liberación. A todos ellos expresamos la más profunda gratitud y compromiso. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá, por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios penales los reclusos correspondientes incluida la excarcelación de personas sobre las que el gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante. Muchas gracias. Escucharemos a continuación el mensaje en inglés que dio el cónsul general de Cuba en el evento organizado por la organización Toronto Forum on Cuba. Se le trató de hacer una entrevista en castellano, pero no quiso hacerla porque no se le había preparado las preguntas con anticipación y así no poder cometer errores. The Cuban Revolution have never forgotten or left behind anybody, and that's a very important concept of unity and the strength of the Cuban Revolution. I don't know if you have followed the news. You see the message. Raúl spoke yesterday to the National Assembly, and in a very important place of the message, it is the recognition of and the gratitude of Cuba to every issue of the people that have supported and have contributed to the return of the Cuban Five. And I think that it is my great honor to bring the words of my president and on behalf of the Cuban people to thank you for all the support you have given us on Not only the return of the Cuban Five, but in the 56 years of Cuban Revolution, and a very successful Cuban Revolution. Thank you very much. I want to share, even if we heard from Raúl, but I want to share my thoughts on Raúl's message. First, what it has been a very overwhelming reaction, not only in Toronto, especially in Latin America and in the rest of the world. But we cannot turn a blank eye on what is happening. It's a victory for the Cuban Revolution, but Raúl made a very clear statement on, we haven't ceded any single inch to Cuban sovereignty. We have not renounced to our principle, so Cuba has not given up to its principle. Our sovereignty and independence and right to self-determination is intact. And this is a very important message for our friends, but also for the Cuban Revolution. How important has been the resistance, and how important has been for us this victory, because it's another guarantee that our model is the one that we choose, and it's proven its conviction, and the resistance of the Cuban now has a price. So, Cubans, we are not going to forget to those that have fought and shed their blood for what we are enjoying today, for the independence and the freedom we are enjoying. So we are not going to sacrifice them to please the U.S. And this is a very important message too. I think that all of you that express solidarity with Cuba has to be, we have to be on the same page of recognizing how brave and bold Obama was. And I think the decision of Obama, as President Raúl says, deserves respect. But deserves respect, and I think from now on, will deserve support. You have seen the international reaction of support, but inside the US, there are many forces that want to attack him on this decision. So last night, Raúl was saying that we are also going to contribute on our own in the way we are going to go to the negotiations, not to be naive and put more pressure on Obama. And I think there's a process that starts now in which we all have to be very careful on not supporting our enemies, harming Obama in this very important decision. And I want to close that saying that now another page is going to be opened. Many challenges for Cubans, but Raúl was very clear. And this message was also mentioned by Raúl last night. The solidarity to Cuba is still needed, because the major obstacle for Cuba is still alive, that is the blockade. The American blockade against Cuba is alive and is stronger than ever. So we still have to fight to create conscience in the American people that the blockade has to end. Obama doesn't have the power to put an end, but we all, with the American people, have the power to put an end to the blockade with the resistance and the unity that has brought together to this point to the Cubans and the rest of our friends. Thank you very much. Thank you for this day and for the support to Cuba. Thank you. Veremos a continuación la llegada de los cubanos luego de ser puestos en libertad por el gobierno americano y la recepción que le hicieron familiares y amigos. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Orgullosos de ustedes por la resistencia que mostraron, por el valor y el ejemplo que representa eso para todos, fueron las palabras expresadas por Raúl al recibir a los tres héroes cubanos. El resto no todavía emocionado, no sabe la palabra, pero la que sobra es gracias. Siempre no puedo matar, muchas gracias. El amor y la espontaneidad en el reencuentro de Ramón y Elizabeth. Y les muero de alegría y de orgullo de un hijo ante el regreso de su padre, Tommy y Tomito. La ternura infinita de la madre y de la hermana, Mirta y Marucci. Y en este día especial, el cariño de todos, porque a lo largo de estos 16 años de injustas condenas, todos se han convertido en una gran familia, la familia de los cinco. Gerardo, Ramón, Antonio, René y Fernando compartieron junto a Raúl la alegría del reencuentro con la patria, con su gente y el compromiso de seguir con las tareas que les asigne la revolución. En horas de la tarde, el homenaje póstumo a los seres queridos que ya no están y que libraron una dura batalla por el regreso de sus hijos y sus hermanos. En el cementerio de Colón, en La Habana, Gerardo dedicó emocionadas palabras a su madre y a su hermana. En las flores que Ramón colocó en la tumba de su madre, en el cementerio de la Lisa, el más puro sentimiento de un hijo, la promesa de que su lucha no fue en vano. Creo que hoy cumplo esa parte de la duda contigo. Ahora te llamo mucho, siempre te amaré. Así que, dile con las flores. En el barrio fueron recibidos con la unidad y la sencillez de este pueblo, de donde han surgido y surgen los héroes. evento organizado por Toronto Forum on Cuba también participaron poetas, músicos y hubieron declaraciones de líderes de otras organizaciones. Por falta de tiempo en televisión, solo les mostraremos algunos de los talentos locales. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Este día los muertos de mi felicidad. Fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelaré algo habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Gracias, viva Cuba. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Las opiniones de las personas que participaron en la celebración por la libertad de los cubanos presos en los Estados Unidos. Nos encontramos con el abogado Juan Carranza, quien ha venido a participar en prácticamente lo que es la libertad de los 5 prisioneros que estuvieron en Estados Unidos. ¿Qué te parece este evento? Bueno, me parece un evento muy importante. Sentimos mucho júbilo, como siente el pueblo entero de Cuba, como siente la familia de los 5. Porque cumplieron condenas largas, profundamente injustas, en las peores condiciones, y el gobierno de Estados Unidos se negó a liberarlos, a pesar de que el mundo entero estaba clamando por su liberación. O sea que estamos ahora, nos sentimos muy, muy contentos, muy jubilosos de que ellos estén de regreso junto a sus familias. Nos llena, bueno, de profunda felicidad y de un sentido de alegría enorme, como te digo, júbilo. Yo creo que son pocas veces en la vida que uno siente este tipo de alegría. Es cierto, porque tú has venido luchando junto con estos grupos para que suelten a estas personas durante muchos años. Yo me acuerdo de haberte grabado hace muchos años atrás para poder ayudar a que sucediera esto, ¿no? Sí, con mucho honor, con miles de personas, el pueblo cubano entero volcado hacia las calles, continuamente exigiendo la liberación en los Estados Unidos mismos, diferentes grupos que tú no te esperarías, incluso la Asociación de Abogados Cubanoamericanos pidiendo la liberación de los cinco, trabajadores de diferentes partes del mundo, legisladores, intelectuales del mundo entero, ganadores del Premio Nobel de la Paz, en fin, el mundo entero, como te digo, en las calles exigiendo la liberación de los cinco. O sea que finalmente se ha logrado, lo han caracterizado como un evento, como una iniciativa valiente por parte de Obama. Sentimos que también que es el fruto de la labor incesante del gobierno de Cuba, del pueblo cubano, que estuvo todo el tiempo exigiendo la liberación de sus cinco héroes. Nos encontramos con Sabrina Johnson del grupo de Toronto Forum on Cuba. ¿Qué te parece, Sabrina, todo este evento con respecto a la libertad que han tenido estos tres últimos prisioneros que existían en las cárceles de Estados Unidos? Y que dos ya habían sido previamente puestos en libertad, ¿no? Bueno, te diré que todavía yo, así mismo con el pueblo de Cuba, me quedo todavía choqueada un poco, que yo todavía casi no puedo creerlo. Hay una felicidad tremenda que estamos sintiendo por esto, porque ha llegado el día que, como lo hemos dicho varias veces en el evento, que Fidel profetizó, porque Fidel siempre lo sabe, y que volverán y han vuelto, y van a ser como ya eran, estando en prisión, todo eso, hasta que eran ya grandes ejemplos de la revolución cubana, siguiendo en los pasos del Che, de Fidel y todas esas cosas, y ahora estando libres aún más en Cuba y todo eso, serán aún más que podremos disfrutar, aprovechar ese ejemplo que van. Tu grupo Toronto Forum on Cuba ha venido luchando por muchos años para que liberen a estas personas. Y bueno, y realmente me imagino que ustedes deben sentirse muy satisfechos que se ha realizado esto, ¿no? Estamos extremadamente satisfechos. Ahora la cosa es que nosotros, no solo, siempre era una prioridad, la prioridad, ¿no? La liberación de los cinco, pero nosotros estamos en más de eso, siempre es todo en defensa de Cuba prácticamente, en defensa de Cuba y divulgar la información sobre Cuba, la realidad sobre Cuba, y informar a la gente del pueblo aquí de Canadá que no sabe todos los logros de la revolución cubana. Me imagino que también ustedes deben estar muy contentos de que las nuevas relaciones con Estados Unidos va a realizarse, ¿no? Bueno, lo que nosotros estamos seguros hasta lo que se ha hecho, ¿entiendes? Yeah. Porque ya hemos tenido, ya hay muchos años de promesas o eso va a suceder, el otro, y no se realiza. Así que lo que sabemos es que los cinco son libres, y eso es lo más importante, que han restablecido las relaciones diplomáticas, que es muy importante. Es muy importante. Ahora, cómo de hecho se va a desarrollar esa cosa, y la parte del bloqueo, todo eso, como dijo Raúl también, todo esto se queda ahí y no ha cambiado todavía. Así que esto va a tener mucha... Claro, y va a tener también mucha... resistencia de los grupos de derecha, extrema, en Miami, esas cosas, así que cubanos, vamos a ver. Claro. Pero la mayor parte de los cubanos americanos ahora, de la nueva generación, están en favor de relaciones con Cuba. Nos encontramos con el señor Orteza Gorzague, quien pertenece al grupo Toronto Forum on Cuba. ¿Qué te parece la reunión de hoy día con todas estas personas que han venido a celebrar la libertad de estos prisioneros? Bueno, gracias para esta entrevista, porque la verdad sobre la revolución cubana, su pueblo, resistencia para salvar a sus hermanos, sus hijos de los prisioneros de Estados Unidos, fue una gran victoria gloriosa para la revolución cubana. Hoy también... con asistencia de todos, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de América Latina, de Canadá, para celebrar este acto muy feliz. Nos encontramos con el doctor Kate Ellis, quien ha sido profesor en la Universidad de Toronto de la cultura y literatura latinoamericana por muchos años. ¿Qué le parece el haber encontrado en esta reunión todas estas personas que siempre lucharon para que estas cinco personas fueran liberadas? ¿Qué le parece esta reunión? Una gran reunión de alta calidad cultural, y creo que los amigos de Cuba han expresado su entusiasmo, su júbilo, su alegría por este momento de la liberación de los cinco, y que es un es un evento que realmente el pueblo cubano, todo el pueblo cubano y cada vez más el pueblo latinoamericano y el pueblo del mundo, porque es algo para la humanidad. Este cumplimiento de la justicia, porque injustamente encarcelados estaban los 5. Y creo que esto es lo que los cubanos en todas partes del país estaba viendo en la televisión cubana hoy, la celebración en todas partes de Cuba, del grupo. Sí. Bueno, yo llamaría 50% de justicia porque el bloqueo todavía no se ha eliminado. Claro, claro, pero eso, como ha dicho Raúl, el presidente, es un proceso que va a tomar mucho tiempo, pero ahora podemos celebrar y continuar con la lucha después. Sí. ¿A usted qué le parece las nuevas relaciones que se han entablado entre la presidencia del presidente Obama y el presidente Raúl Castro? Sí, yo creo que es un paso muy importante. Es la primera vez en la historia de la revolución que realmente los dos presidentes están hablando y han puesto de acuerdo con algunas cosas muy importantes para los dos pueblos, porque la mayoría del pueblo norteamericano ha querido poner fin a esas relaciones frías entre Cuba y Estados Unidos. Y ahora parece que este presidente ha podido escuchar a la mayoría de su población. En este sentido. El único problema grave es de que los mismos cubanos americanos son los que se están oponiendo a esto. Bueno, sí, y tienen una concentración ahí en la Florida. El sistema electoral de Estados Unidos es así, cada candidato quiere ganar en cada parte del país y por eso caen dentro de esta trampa de del poder del sector cubano-americano. Y no todo el sector cubano-americano, porque cada vez más los cubanos americanos están con la posición que ha tomado ahora Obama. Sí, porque tienen familiares en Cuba y sería más fácil la comunicación con sus familiares. Siempre han estado luchando, ¿no?, para un mejoramiento y han conseguido concesiones importantes del gobierno en cuanto a la inmigración, en cuanto al contacto entre los pueblos, viajes entre Estados Unidos y Cuba. Trámites, bueno, todo eso. Ok, doctor Ellis, muchísimas gracias por sus declaraciones y espero que esté en contacto con nuestro programa porque me parece muy interesante la posición que usted ha tenido en la Universidad de Toronto puede ser muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad también aquí en Canadá. Bueno, sí, bueno, un factor muy interesante en esto es el papel que ha jugado el gobierno de Canadá en facilitar. El Papa, por supuesto, y felicitaciones al Papa latinoamericano. Muy bien, señor. Porque es más sensible a estas cosas que otros papas. Y está funcionando muy bien como papa. Por supuesto que sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ok, señor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nuestros horarios de transmisión son los que aparecen en la pantalla. Y para los televidentes que usan el sistema de Bell, pueden ajustar sus horarios de acuerdo a esta programación. Si desean contactarnos, pueden llamarnos al 905-275-9459 o escríbanos a hispanicroot@simpatico.ca. Nos vemos la próxima semana. Yo soy un hombre sincero.